Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos una vez más al canal de Dreaming Aile. Bienvenidos a mi hogar. El día de hoy pues vamos a estar preparando algo rapidito para que comamos. En esta ocasión estoy preparando unas pizzas caseras. Ya les compartí la masa o la base para la pizza. Esa la compré en Walmart. Ahí es donde yo la compro. Y bueno, ya le estoy poniendo jamón. Le puse también unos cubitos de piña. Le estoy deshebrando queso Oaxaca. Y bueno, ahorita lo vamos a meter al microondas. Y esto es lo que vamos a comer rapidito el día de hoy. Como pueden escucharme, pues todavía estoy mala de la garganta. Ya estoy en tratamiento, yo siento que ya voy de salida, pero bueno, todavía me oigo un poco rara, se oye un poco rara mi voz y por eso es que pues no tenía muchas ganas de hacer de comer, así que hoy vamos a comer estas pizzas caseras y después vamos a ir a la despensa. Ya estamos casi a mitad de mes y no hemos ido. Yo voy a ir a traer cosas para mi despensa que ya me hacen falta. Bueno, aquí ya vamos a meter la pizza al microondas y vamos a esperar que el microondas haga su magia para que derrita el queso súper rico. Y les decía que vamos a ir a la despensa porque ya me hace falta despensa, entonces ya estamos avanzadito el mes, pero la semana pasada pues ya ven que empezamos a sentirnos mal y ya, no fuimos. Y miren, así es el resultado final de la pizza, queda súper rica. A mí me gusta mucho, la masa sabe bastante buena, no está para nada gruesa o masuda, está delgadita. Y bueno, voy a estar utilizando este cortador para partir las rebanaditas de pizza, voy a hacer cuatro. Y bueno, esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Y después de esto, ahora sí, pues nos vamos a la despensa. Y bueno, pues ya llegamos, gracias a Dios, ya estamos en casita. De hecho, ya hasta descansé un ratito. Y miren, les voy a compartir qué fue lo que me traje hoy de despensa, porque la verdad es que me sorprendió cuánto pagamos. Al final les voy a compartir cuánto fue de toda esta despensa. Y recuerden que yo hago mi despensa solamente una vez al mes. Quiere decir que yo voy a volver a ir a comprar despensa hasta el mes de marzo. Todo esto es para un mes. Y cosas saladas, digámoslo así. Bueno, me traje un mole. Este se lo recomiendo mucho en Bodega Aurrerá. Es oaxaqueño y sabe delicioso. Lata de champiñones, latitas de chipotles. Me traje tres bolsas de estas sopas. A mí me gusta hacer una y le pongo, por ejemplo, verduras. Y pues rinde para todos. Con una sola rinde para todos porque le pongo verduras. Traje mayonesa grande, traje el queso manchego, en esta ocasión traje de esta marca, de Lala, son 16 rebanadas. Traje de estas salchichas para asar, de la marca Chimex, son gordas y saben muy ricas. 5 atunes, traje una salsa para de tomate para la pasta y esta tiene champiñones. Traje bolsas de pasta para instantánea para sopa. Traje algunas de figuritas para Andrea, de codito, de fideo. Traje también algunas salsas para tener aquí ya listas. Esta de guacamole. Esta que es una salsa roja taquera. Esta es salsa arriera. Y esta es salsa verde. Me traje también una botella de aceite. Este es de la marca de Bodega Aurrerá. Es aceite de soya. Traje una Valentina. Miren, nos trajimos este aceite de oliva porque ya ven que mi esposo está en un plan alimenticio. Le dijeron que tenía que consumir aceite de oliva extra virgen. Y bueno, nos decidimos traer este que es de 500 mililitros, igual de la marca de Bodega Aurrerá. Este que es un aderezo
de mayonesa sabor barbecue, se me antojó. Catsup. De este lado traje verduras congeladas. Ya saben que a mí no me pueden faltar porque estas me sacan de cualquier apuro. Si ya se me está acabando la verdura o ya no tengo, pues una bolsita de estas te ayuda muchísimo. En esta ocasión traje chile poblano cortado en rajitas. Miren, hasta se antojan así, hacen unas rajitas con pollito deshebrado y granos de elote. Traje esta mezcla de frutos del huerto. Miren, tiene brócoli, coliflor, zanahoria, zanahorias amarillas congeladas. Eso es todo lo que tiene. Y es casi, bueno, 900 gramos, 907 gramos. También me traje dos bolsas de granos de elote. A mí me gustan más estos que los que vienen en lata. La verdad, los que vienen en lata se me hacen como muy duros. Y estos, cuando los cocinas, ahí quedan súper suavecitos y tienen un sabor bien rico. Y bueno, esto fue lo que me traje de verdura. También me traje dos paquetes de salchichas de pavo food. Cada uno es de 1 kilo. Me traje 2 kilos. Me traje también queso panela. Y me gusta este de la Villita porque viene así, miren, medio kilo. Ah, no es cierto, miren, vamos a ver. Dice que tiene 400 gramos. Y yo pensando que es 1 kilo, fíjense. Yo siempre no me había fijado, la verdad. Pero bueno, me traje dos paquetes de queso. Y también me traje chile pasilla porque ya no tenía. 100 gramos. Chile ancho. Vamos a ponerlo por acá. Chile ancho. Chile guajillo. Los tres que más utilizo aquí en la cocina. Y me traje dos bolsitas de jamaica, igual de 100 gramos, flor de jamaica para hacer pues agua y todo eso. Los chiles porque sí son muy importantes a la hora de guisar. Y ya no tenía, ya nada más tenía que como 3, 4 guajillos y eso es todo. Me traje dos cremas de medio litro cada una, bueno, 450 mililitros cada una de esta marca. Y se acuerdan la vez que hicimos mis jugos, que no tenía bolsas donde pues quepa la verdura que yo le pongo al mío, así que me traje estas igual de esta marca, miren, y dice aquí que tiene doble cierre, son 50 bolsitas resellables de 16.5 por 14.9, así que bueno, estas las vamos a estar utilizando para mis jugos, precisamente para mi verdura. También, miren, me traje un paquete de estas tostaditas de maíz, salmas horneadas. A nosotros nos gustan mucho acompañarlas. Ya ven que les he comentado que por lo regular no comemos con tortilla. Entonces les doy a mis hijos un paquetito de estos y ya con eso es suficiente. Se nos quita como que esa tentación. Y miren, ya por último me traje este paquete de tortitas de papa que pues a mí me gusta acompañarlas. Se doran bien bonito cuando las pones en el sartén. Yo las pongo sin nada, nada de aceite. Y me las acompaño con verduras al vapor, con nopalitos asados, etc. Así que estas yo creo que las vamos a comer pues el día de mañana porque se me antojaron. Y bueno, esto fue todo lo que traje de sal, digámoslo así. Ahorita lo vamos a estar...
me traje estas dos leches, un paquete de 8 piezas de yogur Lala, es de fresa y de fresa moras. Este de fresa moras se los recomiendo, sabe delicioso. También compramos dos paquetes de estas barritas de avena integrales. Cada paquete trae 6 barritas, pero son con chispas de chocolate. Ay, no saben, están deliciosas. Y compramos en esta ocasión 2 paquetitos. También me traje una miel porque ahora que hemos estado enfermos, me gusta hacer miel con limón y ustedes también me lo recomendaron mucho. Así que me traje otra miel porque la que tengo ya casi se me termina. Una lechera. Traje 2 paquetes de galletas. Miren, traje estas Oreo. Y también traje, mis favoritas son estas, Príncipe, con relleno sabor a chocolate. También están las que son con relleno sabor a avellana. Ay, esas me encantan más, pero no las encontré, así que me traje estas. Pero las Príncipe y las canelitas me encantan. Me traje también azúcar mascabada. Este es el azúcar que yo utilizo. Es de 1 kilo, azúcar mascabado puro de caña. Por eso es que tiene ese color cafecito. No es azúcar refinada. Así que bueno, me traje 1 kilo de azúcar. Y trajimos en esta ocasión un paquete de 6 leches de Alpura deslactosada. Igual tiene un sabor como ligeramente dulcecito. Y pues en esta ocasión quise traer esta. Y esto es todo lo que traje de cosas dulces. Así que bueno, pues vamos a guardarlas. Así quedó ya. Ya terminamos. Ya acomodé y rellené frascos. No les grabé todo porque ya les he compartido en otros videos cómo es que voy rellenando mis frascos. Ya acomodamos las latas, las sopas, azúcar, jamaica, acomodé las leches. En la parte de abajo, miren, quedaron paraditos los frijoles, las bolsitas de frijoles, las salsas y los aceites en aquella esquina. Y bueno, así es como luce la despensa, digámoslo así, de lado salado. Aunque aquí tengo azúcar porque el contenedor, pues...
Era muy delgadito, pues lo ahorras en este porque utilizas menos papel. Está muy grueso y resistente, así que bueno, aparte de que está bien suavecito, este es el que estamos utilizando ahora. Y bueno, por todo lo que ya les compartí, lo salado, lo dulce y por todos estos productos, ¿cuánto creen que nos gastamos? Fuimos, miren, aquí está el señor Ticket, vean nada más. Fuimos a Bodega Aurrera, ya saben que me gusta ir a Bodega Aurrera. Siento que de todas las tiendas es la más económica. Y ven, ahí dice total, $3,712.63. Nunca habíamos gastado tanto en la despensa mensual. Por lo regular siempre gastábamos 3,000, a lo mucho 3,200 y ya se nos hacía muchísimo. Y vean, en esta ocasión 3,712. Pero bueno, pues es para todo el mes, pero sí hay que destacar que todo pues está, ha ido subiendo. Y bueno, pues gracias a Dios que tenemos un trabajo y que podemos surtir las cosas de despensa para nuestra casa, para nuestro hogar. Así que bueno, esto ya es lo último que vamos a estar guardando. Y miren, ¿se acuerdan de mi planta rosario que tenía en la repisita ahí en el fregadero? Bueno, aquí está, aquí sigue, pero yo siento que está como triste. Sí ha crecido, miren, ya está bien larga. Vean, ya está bien larga. Pero yo la veo, no sé, la veo triste. Que vean si tiene ahí ojitos. Miren, por ejemplo, aquí vienen unos chiquititos, acá tiene otros, miren este que se alcanza a ver ahí súper chiquito, acá también tiene varios, miren este está súper verdecito, quiere decir que apenas abrió, tiene varios bebés, pero no sé, yo la veo triste, entonces la voy a pasar a mi estación de café, ahorita les voy a compartir cómo va a quedar. Y miren, aquí decidí ponerla en la parte de arriba, esta es la primer repisa. Aquí no la, aquí pues obviamente había otra cosa que ya movimos de lugar, pero aquí le entra perfecto la luz del sol precisamente del cuarto de lavado. Ya ven que mi puerta, vean, es de cristal, entonces tiene en la parte de arriba es cristal y entra aquí la luz en las mañanas y siento que le va a hacer bien. Vean, ya está súper grande, ya casi llega, vean, hasta abajo. Así que bueno, a ver si aquí se pone más bonita. Es un verdecito y más vivo, siento que su verde está apagado, miren, vean sus hojitas, siento que está como apagado el verde, entonces siento que le falta que viva otra vez. Y bueno, pues aquí la vamos a estar poniendo. Aquí dejé las tazas, estas tazas aquí con su asita en forma de corazón. Aquí dejé esta guirnalda. En la segunda repisa dejé este tazón de corazones con estas bolitas. Aquí estos cacahuatitos o galletitas con chocolate. Este es crema para el café con este contenedor tan bonito que tiene su tapa de madera. Este es de Walmart. Es crema para café.
Y en el último, pues aquí decidí poner el café y el azúcar. Estos contenedores nada más los bajé porque estos los tenía en la parte de arriba. Ya los bajamos. Aquí vamos a dejar el café y el azúcar. Y aquí tengo estos platitos en forma de corazón con el llavero y estas cucharitas para prepararnos el café. Y bueno, así es como quedaría mi estación de café. Yo espero que este lugar le guste a la plantita Rosario. Es una planta que me gusta mucho y que le he puesto mucho empeño para que se me dé, para que no se me muera. Así que bueno, pues voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les mando muchas bendiciones. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.